Ya iniciamos con las noticias del Nacional y estos son los titulares. La CEP anuncia el cambio de fecha del periodo vacacional de invierno y explica el por qué. Corregiría Andrea Enrique Peña Nieto. Arranca gira del adiós de Barack Obama. Así iniciamos las noticias, quédate con nosotros. Mediante un comunicado, la Secretaría de Educación informó que el periodo vacacional de invierno para las escuelas públicas de los niveles preescolar, primaria y secundaria sería modificado. El periodo vacacional de invierno sería ahora del 23 de diciembre al 9 de enero del 2017 y aseguraron que la modificación al calendario no afectaría los 200 días de clases del ciclo escolar 2016-2017. Tras esta noticia, la inconformidad de padres de familia no se hizo esperar, por lo que la titular Estela Gutiérrez Garza decidió justificar el cambio realizado. Comentó que la fecha original de regreso, la cual era el 2 de enero, estaba muy próxima a la festividad del 31 de diciembre, por lo cual la Secretaría de Educación de Nuevo León llegó a la conclusión de que las clases se deberían de retomar hasta el 9 de enero. Y ya que estamos en el tema de la educación, quien ha dado mucho de qué hablar estos últimos días en nuestro país es la pequeña estudiante de tercer grado, Andrea Lomelí, quien corrigió públicamente al secretario de Educación Nacional, Aurelio Nuño. Y aunque aseguró que su intención nunca fue humillarlo, la joven estudiante dijo que de ser necesario lo volvería a hacer. Comentó que incluso corregiría al propio presidente de la República Mexicana, Enrique Peña Nieto, ya que a ella no le gustan las palabras maldichas y que hasta en su casa corrige a su propia mamá. Mientras tanto, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, inició su última gira internacional, en la cual se reunirá con líderes europeos para calmar las inquietudes sobre el futuro de la democracia estadounidense después de estas elecciones. Heather Conley, del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, comentó que el objetivo de la gira es tranquilizar a todo el mundo, explicando que Estados Unidos pasó por una campaña electoral difícil, solo que ahora tendrá que prepararse para un escenario diferente. Trump inquietó a Europa durante la campaña, en la que cuestionó la pertinencia de viejas alianzas como la organización del Tratado del Atlántico Norte, el Acuerdo Mundial de París sobre el Cambio Climático y el Pacto Nuclear con Irán, además de la relación de él con el presidente ruso Vladimir Putin. Sin duda alguna, durante la gira predominarán las preguntas sobre Trump y los temores que ha despertado. Por lo que Obama ha tratado de asegurar a los gobernantes del mundo que Estados Unidos no abandonará sus alianzas a pesar de las amenazas de Trump. Si te gustaron las noticias, no olvides darnos manita arriba, compartirnos con tus amigos y suscribirte a nuestro canal para que siempre estés bien informado aquí en el periódico El Nacional.